Pueblo de Puerto Rico, justo juicio del Señor. Se dirá espanto en la isla de Puerto Rico, terremoto de 8.2 y el tsunami tocará la isla. El pueblo de Puerto Rico tiene que entender que la fidelidad de Dios es grande. Ageo capítulo 1, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito el que levanta mi cabeza. Bendito el que nos sostiene. Dios ama a Puerto Rico de manera especial. Pero hay mucho pueblo turbado, confundido, mirándose, quejándose, maldiciendo, burlándose y está dudando del aviso. Hay que buscar a Dios como en los tiempos antiguos. Buscar a Dios como los años atrás. Pero hay un remanente fiel. Hay un remanente que se ha guardado. Hay un remanente que no ha callado. Hay un remanente que ha entendido lo que está escrito en la palabra. Hay un remanente que se está guardando, como lo hay en otras naciones. Al pueblo de Puerto Rico se le ha hablado claramente. Viene el juicio, pero vienen enjambres, vienen señales, vienen temblores. Viene un terremoto grande de 8.2 y viene una ola grande, un tsunami. Terremoto grande, vienen saqueos, vienen robos. Tormenta fuerte para Puerto Rico, que va a estremecer. El pueblo de Puerto Rico tiene que volver a la senda antigua. Guarden alimento, medicina, todo lo que necesitan personal, pañales para los niños. Como voz de trompeta, el Señor viene hablando y avisando. La isla se continúa meneando. Son las señales antes del fuerte terremoto de 8.2 y el tsunami. Muchos se burlan. Otros se molestan, líderes cobardes, y los ojos van a mirar a esta isla a través de las noticias y se dirá espanto. Yo veía los noticieros, especialmente a Primer Impacto, diciendo la isla del espanto, espanto en la isla. El Señor va a limpiar los altares y va a volver los rostros de muchos a que se vuelvan a Él. Dios viene preparando y avisando, porque el Señor nos ama. Señales fuertes, temblores antes del grande terremoto. Él ha avisado y ha dado señales. Tiempo de mucha lluvia. Esas serán las señales hasta llegar al evento del juicio, la calamidad, antes del espanto, porque Él va a limpiar y va a sacar lo oculto de la iglesia, los líderes y aún los gobiernos y la corrupción. Santo Dios. Muchos creerán cuando vean el temblor y cuando venga el sacudir del terremoto grande que espera la isla. Viene limpieza en los altares, en las congregaciones, en los templos, la idolatría. El Señor lo va a sacar. Muchos templos que son cuevas de ladrones serán destruidos. Donde se le ha dado la espalda al Señor. La misericordia que Dios tiene con el pueblo de Puerto Rico ha sido porque hay un remanente que se ha humillado, que ha guardado la palabra del Señor y se ha mantenido. Guarden a prisa, hagan los preparativos, guarden alimento, guarden agua. Fuerte va a ser la señal, pero apercíbete, todo está listo. Todo. Él ha levantado bandera. Él ha dado las órdenes a los ángeles para que envíe cobertura, protección para su pueblo.
Muchas paredes desplomadas habrán. Viene hambruna, viene hambre para la tierra. Se ha hablado, pueblo, despierta. Sacará lo oculto a la luz. Él va a sacar lo oculto a la luz de muchos políticos y de líderes, aún y de la corrupción, aún en las congregaciones. Darán cuenta al gobierno. Todo está pesado en balanza. Aquí han salido muchos atalayas, muchos evangelistas que se han levantado a predicar en el pueblo de Puerto Rico. El Señor ha hablado claramente que Él será la ayuda y Él pondrá un muro, una mano de cobertura y de protección sobre su pueblo. No podemos contaminarnos con el paganismo, con la idolatría. El Señor es el guardador. Él lleva muchos años tratando en mi vida. Y me ha mostrado este terremoto y la ola, el tsunami, muchas veces, de diferentes formas. Hablando, audiblemente me ha hablado. Me ha llevado a las alturas y me ha mostrado la isla completa. Y me ha dicho claramente que todo está listo, que solamente los ángeles están esperando las órdenes. También me ha dado experiencia que muchos están ignorando y muchos creen que no viene y se burlan, pero el juicio viene. Muchas personas se han burlado de uno, me han querido callar la boca, se han enojado. ¿Qué no han hecho? ¿Qué no han hecho? Y aún creyentes que dicen que uno no tiene amor, que eso no se debe decir. Pero el que ama avisa para que el pueblo esté alerta y se prepare. El Señor es el guardador de su pueblo. Y Dios va a levantar una iglesia de poder, porque Dios va a levantar, viene juicio, pero habrá tiempo para la Biblia y milagros y prodigios. Yo he visto cómo el Señor pone un muro de protección y son pocos los hogares de los creyentes que van a ser destruidos por la mala construcción, pero Él va a poner cobertura. Yo veía edificios desplomarse. Es triste, pero vas a levantarse una iglesia con poder, va a haber un avivamiento y milagros y la iglesia va a ser usada en señales, en sanidades al instante, cerrándose cicatrices. Escuche, pueblo, pon señal, usa el aceite olivo extra que esté consagrado, dedicado al Señor en ayuno. Pon tu señal sobre el dintel de tus puertas. Muchos cuerpos estarán flotando, mucho luto y espanto. Viene la ira. El burlador le espera su tiempo. Niños que el Señor me mostraba, multitudes de niños y personas maldiciendo, hablando malo. El llamado a los pastores es humillarse, que invoquen ayuno, humillación y lamento. El pueblo ya tiene que estar preparado. Tiene que haber un despertar en la tierra, porque la tierra se estremecerá. Pero el Señor ha dicho, yo seré la ayuda, Puerto Rico. Él ha puesto un muro de protección tipo de cristal, así me lo ha mostrado el Señor. Muchas cicatrices serán cerradas al instante. Dios va a levantar a Puerto Rico. Horrenda cosa vendrá. Luto fuerte, dolor, violencia, pecado, maldiciones, practicando las inmoralidades, la idolatría, la brujería, el pecado de las congregaciones, los altares. Los altares de brujería serán rotos, malgastando el tiempo con lo que no edifica. Aquí en Puerto Rico hay una sentencia que está puesta y Puerto Rico va a ser herida la tierra. Él será la ayuda. No te turbes porque Dios va a poner protección y hará separación de su pueblo. El Señor será la ayuda, cubrirá los hogares de los creyentes que estén llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor ha hablado, guarden alimento, guarden medicina, preparen sus hogares, los escrines, todo lo que necesitan para los mosquitos. Porque viene luto, viene espanto y hay que disponerse a meditar en la palabra, a seguir caminando, a volvernos a la senda antigua. Cuando llegue el espanto, muchos van a predicar y van a llevar el mensaje y va la iglesia a servir y la palabra de Dios va a producir mucho hambre, arrepentimiento y Dios va a traer un despertar en el pueblo y un avivamiento sobre Puerto Rico como en los tiempos antiguos. Vienen las promesas del Señor para su pueblo y las obras que vamos a ver maravillosas, que han querido callar a la iglesia.
Pero hay un pueblo que sigue firme por encima del burlador, que muchos se están burlando. Dios hará y veremos los juicios cumplirse, porque Él es un Dios clemente, pero cuando se profetiza y se habla, no es un juego. Dios viene hablando que viene la ira. El pueblo no se puede olvidar lo que Dios ha hablado. Dios es el que sana, Dios es el que liberta, y Dios es el que hace el milagro, y Dios es el que va a levantar a Puerto Rico. No es ningún gobierno, no hay hombre. Es Dios que levantará esta isla, y viene un avivamiento poderoso. Y Dios ha pesado en balanza, y Dios ha guardado sin número de 20 esta isla. Él va a sanar la tierra, pero los altares, los templos, de esos burladores, de esos que le han dado la espalda a Dios, que se han llenado de soberbia, le han quitado la gloria a Dios, porque se han ellos hecho sus propios dioses. Gloria al que vive para siempre. Él abrirá desde los cielos la tierra. La tierra será conmovida, temblará como ebrio. Es un llamado a los ministros, a los líderes, pastores, a los obispos, a los concilios evangelistas, que prediquen lo más importante: el arrepentimiento, que el almacén del corazón esté listo, que hagamos los preparativos espiritualmente y material, que preparen, porque este terremoto producirá también plaga de mosquitos. El pueblo tiene que estar en alerta, porque viene un colapso, viene un terremoto, una ola grande. Muchos gritarán, otros subirán a los montes, otros correrán y saldrán corriendo. El Señor me mostraba cuando venía el tsunami, gente corriendo, otros afanados, otros descuidados. Despierten, iglesia dormida también, iglesia afanada en los deleites. Guarda agua, medicina, guarda para los niños, prepara tu familia. Hay personas encamadas, haga los preparativos para todas las personas, preparen sus bultos. Bendito Dios, aleluya. Iglesia va a ser usada poderosamente. El pueblo, Dios viene hablando: humíllate, unjan, pongan señal. El Señor ha puesto un muro alrededor, ha puesto ángeles. No temas, Él va a poner cobertura y la protección. Oh, gloria a Dios, Él no va a destruir esta isla. Hay muchos que están confundiendo las profecías, y esa profecía de la isla desaparecerá, eso no es para este tiempo, porque la iglesia todavía no ha sido elevada, no ha sido arrebatada. Hay muchos que están confundiéndose, y tampoco vamos a ir para ningún lado a volar, sino que es necesario que entiendan que no vamos para la isla de Mona a volar, sino que vamos a pasar por este juicio, porque Dios va a reedificar el altar. El juicio comienza por la casa. Hemos sido pesados en balanza. Muchos se los va a llevar el Señor antes del juicio. Él va a levantar un pueblo poderoso en un avivamiento, en milagros. Romperá toda maldición de trabajo. No te angusties, no te confundas, no te turbe el corazón, no te entristeza. Vuélvete al Señor, vuélvete a la senda. Suelta la idolatría de consultar a los muertos, a los abominables. Van a desplomarse paredes, pero muchos se van a reunir en las plazas luego de este terremoto, y van a predicar la palabra, y el Señor va a quitar toda distracción, porque va a haber tiempo, no de entretenimiento, no va a haber luz, pero tiempo para la palabra de Dios. Vivamos la palabra. Oh, llevemos el mensaje, guarden, prepárense, hagan los preparativos, vivamos su palabra, siembren, siembren, guarden, cumplan con todo la necesidad de los preparativos de los adultos y de los niños y de los ancianos y de cada familia. Retengamos todo lo que hay. Hay mucha distracción, hay mucho afán, hay mucho evento, hay mucho entretenimiento. Muchos han adulterado la palabra. Desde el 2009 se viene bien activo avisando este mensaje. Sirvamos al Señor de corazón, y el Señor viene tratando todos esos años. 2010, seguimos haciendo cartas, 2011, 12, 13, y no solamente esta servidora, sino que mis niños, siendo pequeños para ese entonces, recibieron palabra, y el Señor le mostraba también lo que venía para Puerto Rico. Bendito Dios.
Glorificado sea el nombre de Jesús. Muchos han adulterado la palabra y es tiempo de servirle de corazón, no de labio. No seamos rebeldes, volvámonos a Dios. El oponente tiene a muchos engañados y los está sacando y los llevando al cautiverio. Hay que sacar el anatema de muchos hogares. Muchos se burlan, pero esa ola viene. Salgan de las costas los que Dios le ha avisado. Muchos. Necesario, muchos que están ignorando, es necesario que entiendan el mensaje, tenga relación con Dios, se ha dirigido y depende el lugar donde usted viva, todo lo que el Señor le ordene, hágalo. El mensaje, oremos mucho por Puerto Rico, por México, Nueva York, Santo Domingo, California, Chile, vayan a su refugio, hagan los preparativos, varios acontecimientos, nada será pasado sin anunciar los juicios, porque el Señor establece el mensaje y lo dice. Establecido está en muchos insensatos sus corazones, lejos de la presencia del amado. Pongan señal, porque viene espanto. Se verán muchos, muchos morirán. Muchos se los va a llevar. Obedezcan el llamado, busquémoslos mientras pueda ser hallado. Prepárate, pueblo, apercíbete. No habrá luz. No habrá comodidades, pero estará la palabra. Así que viene el juicio, avanza, limpia el corazón, dale al necesitado. Muchos están oprimiendo, obreros, pastores oprimiendo, pero Él va a levantar, aleluya. Y aquellos que están de labios sirviéndole, tienen que limpiarse. No ha callado, Él no ha callado, y su mano poderosa, Él no duerme, no hay indiferencia, sigue velando, quita la indiferencia de tu corazón, vela y ora, quita el afán, no es tiempo de estar entretenido y desviado y descuidado, Él es fiel a su palabra, el pueblo de Dios solo no está, así que avanza, lleva muchos a su morada el Señor antes que suceda, en breve escucharás y como vos entenderás que Él ha llamado. Los ángeles agruparán al final de la trompeta, como Él ha hablado en su palabra, será llamado. Estamos en principio de dolores y no podemos ser egoístas. Viene un huracán fuerte y eso se ha hablado a Puerto Rico, se cumplirá, se dirá espanto. Viene Puerto Rico el tsunami, la ola grande y el terremoto de 8.2, enjambre, terremoto, hambruna. Sigamos enfocados. Guarde, prepárese, mantenga relación con Dios. Muchos querrán huir, pero Dios está airado y tiene el control de todas las cosas. Él tiene cuidado de las madres desesperadas, porque van a haber muchas madres gritando. Lamentablemente, muchas madres con sus hijos, paredes desplomadas, con sus hijos gritando afuera porque el hijo ha fallecido. Habrá llanto, habrá espanto. Hay que tener los preparativos de acuerdo a la dirección de Dios. Así que escuche el aviso. Jehová guarda nuestra alma, su entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No te quejes, sigue guardando, cuidando tu salvación. Se va a hacer notorio y comenzará a temblar poco a poco en diferentes pueblos de Puerto Rico. Eso traerá un despertar y ese va a ser el aviso. Y luego viene el terremoto grande de 8.2. Y la ola, el Señor me mostraba esta ola y este terremoto y me mostraba la magnitud. Ha sido fuerte y todo está preparado, los preparativos. Él me llevó, me elevó a las alturas, me mostró el pueblo de Puerto Rico completo y me decía, los ángeles están esperando mi orden, todo está listo, el Señor lleva tanto hablando el pueblo. Despertemos, pueblo de Puerto Rico. Es necesario que entendamos, como ha dicho la palabra en Ageo capítulo 1, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Así es mucho. El tiempo de Jehová de reedificar el juicio va a comenzar por la casa, por cuanto se ha prostituido, por cuanto muchos altares, la palabra se ha prostituido, se ha corrompido. Oh, Shatarabaka, la Bashenda, la Vasaya. Es necesario que con más diligencia nos acerquemos. Viene la ira del Señor, viene. Así que es necesario
enderezar vuestros caminos y volvernos a Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.